Muy buenas a todos y a todas, soy Samuel Pérez y os doy la bienvenida al Fotograma Asiático. Tengo que pediros disculpas por la poca regularidad que tiene el canal últimamente, pero entre trabajo, estudios y vida personal queda poco tiempo libre. No obstante, espero que cada vez que salga un vídeo lo pilléis con ganas e ilusión y sigáis aquí acompañándome. Pues manos a la obra con este reseñas flash dedicado a las mujeres y además madres, que desde la India y Corea del Sur demuestran que ellas son capaces de hacer todo lo que sea por sus seres queridos y buscar la justicia por su cuenta. ¡Vamos allá! Vidya Balan es actualmente una de las actrices de Bollywood más queridas y con mayor reconocimiento, un logro digno de mención pues con 15 años de carrera en la gran pantalla, otros actores y actrices no alcanzan esa meta. Un día hablaré con calma de su carrera, que todavía tengo bastante de ella pendiente por ver, pero en el capítulo de hoy no quería perder la ocasión de hablaros sobre una de las primeras películas suyas que vi y que me encantó. Kahani se estrenó en 2012 de la mano del director Sujoy Ghosh, quien tiene una trayectoria algo irregular, aunque su ópera prima, Jhankar Beach, le hizo empezar a lo grande. En Kahani, Vidya interpreta a Vidya, sí, su personaje tiene el mismo nombre, una mujer embarazada y cerca ya de dar a luz que viaja a Calcuta desde Londres para buscar a su marido desaparecido. Ambos residen en Europa, pero por trabajo su marido debe viajar a Calcuta, donde nació y creció, y tras varias semanas de continuo contacto virtual, él desaparece. La sorpresa de Vidya al llegar a Calcuta será mayúscula cuando a todas las personas a quien pregunta acerca de su marido nadie le conoce. Ni el hotel donde se hospedaba, ni la escuela donde él iba de pequeño, ni aún menos en la empresa donde se suponía que él estaba trabajando. Una propuesta a la mar de interesante durante la primera media hora que llevará a Vidya a querer descubrir por sus narices qué le pasó a su esposo, con la única ayuda de un policía que se ofrece a echarle una mano dado su estado. 2 horas de metraje directas al grano, muy buen desarrollo de la trama y giro final que no vi venir, ofrecen un visionado estupendo con el choque cultural moderado y sin shows musicales, lo que convierte a Kahani en un buen thriller para adentrarse en Bollywood. Además la tenéis en Netflix, es que vamos, os lo pongo fácil. Turno de Corea del Sur con otra actriz cuya carrera asciende sin parar cada año que pasa y realiza proyectos muy a tener en cuenta de forma constante. Estoy hablando de Son Ye-jin y es posible que lo hayáis visto en películas como los dramas Stroke on Fire, Lover's Concerto y The Classic, o en una de mis favoritas en el género, A Moment to Remember, una maravilla con Jung Woo-sung. ¿No conocéis sus dramas? No pasa nada, también ha tocado otros palos. Open City, White Knight, un thriller de misterio que también me gusta mucho, la romántica Spellbound, donde está encantadora en su papel, sin olvidarme de The Tower, una especie del coloso en llamas súper recomendable, y bueno, el thriller que nos ocupa hoy, The Truth Beneath. La directora Lee Kyung-mi, que participó en el guión de Sympathy for Lady Vengeance, supervisando el libreto, logra con su segunda película cautivarme por completo con un guión original supervisado en esta ocasión, ojito que viene en curvas, por Park Chan-wook. A estas alturas ya deberíais estar interesados en The Truth Beneath, aún no, pues sigo. En el film, Son Ye-jin interpreta a Jung Hong, quien pierde a su hija en plena campaña política de su marido y en la cual ella forma parte muy activa de la promoción. La desaparición repentina de su hija parece que solo le preocupe a ella y salvo por el interrogatorio de la policía y alguna muestra de apoyo por parte de su marido, se queda sola en el drama. Harta de sufrir, decide tomarse la justicia por su mano y encontrarla. El modo en que en esta historia está narrada hace que una trama de sobra conocida logre atrapar de forma muy magnética. Cómo usa las imágenes superpuestas para añadir información o el rebobinado en ocasiones de lo que vimos para ofrecer más datos, Lee Kyung-mi lleva muy bien la forma de contar su guión, logrando además un clímax que me arrancó buenos aplausos. Estupendo visionado, lo digo en serio. Regresamos a la India con otra actriz muy querida e icónica, Sridevi. Y esta vez he dicho India, no Bollywood, porque Sridevi nació en Tamil Nadu, al sur del país, por lo que se inició en el cine tamil. Su carisma, belleza y gran trabajo la llevó de ahí al cine telugu, al malayalam y naturalmente también a Bollywood. Desgraciadamente la luz de esos ojos tan expresivos y mágicos se han apagado. Sridevi falleció hace un mes escaso a la temprana edad de 54 años, con un pasado glorioso en el recuerdo sin duda, pero ahora que había regresado al cine de nuevo, le quedaba todavía mucho futuro por delante, estoy convencido. Su meteórica carrera y recorrido por varias cinematografías se inició en 1967 y fue uno parar hasta 97. Lo de no parar es literal, Sridevi estaba cerca de alcanzar las 290 películas. ¿Imagináis el golpe que ha supuesto para India la pérdida de esta gran actriz? Un parón en su carrera desde 97 y hasta el 2004 la dejó fuera de la gran pantalla y de nuevo estaba recuperando el ritmo y su magnetismo con el público de forma paulatina, siendo Mam, el film del que os hablaré hoy, la última de su carrera estrenada en vida. Rindo desde aquí mi mini pequeño homenaje con este reseñas flash, pues hablar de más sería inapropiado e irrespetuoso al no conocer con total y absoluto conocimiento de causa su carrera. El director Ravi Udiavar se estrenó en Bollywood con Mam y apuesto que debió ser un honor poder contar con Sridevi como actriz protagonista. En el film, Sridevi encarna a Devki, segundo matrimonio de su marido y madrastra de 2 hijos, una hija universitaria y un chavalín. La hija no la soporta ya que la ve como una madre postiza, a pesar de que ella hace todo lo posible para cuidar de su hijastra y mostrarle cariño. Una noche de fiesta, Arya, que así se llama la jovencita, sufre un terrible accidente y los que perpetran tal acto se van de rositas. El dolor que siente Devki al ver a Arya en ese estado, sumado a la injusticia, hará que decida vengarse. Otro ejemplo
ejemplo de cómo esta trama bien conocida logra ofrecer un giro de tuerca y atrapar. Esri de vista sensacional en su papel de mamá vengadora y la acompaña de Bas Nafazuddin Siddiqui en un papel secundario de detective privado impagable. Este tío es la puta hostia y ya os hablé de él en la reseña de Psychorama. Como en el caso de Kahani, donde también sale Siddiqui, por cierto, el visionado es bastante ideal al tratarse de un thriller de un tema que no hace distinción entre países o idiomas. Es cierto que es un pelín más larga, lo habitual en India, 2 horas 30, pero en cuanto tenemos ya arrancada la trama y a Sridevi poniendo en marcha su venganza, el film avanza solo. Eso sí, debo añadir que los últimos 15 minutos están sacados un poco por la patilla, pero creo que se le puede perdonar. Una vez más, un film muy recomendable. Toca terminar este Reseñas Flash con otra película surcoreana, pero que sea la última no significa que sea la peor, para nada. Turno a uno de los directores más top en su territorio y al que un día debería dedicarle tiempo en el canal como se merece. Hablo de Bong Joon-ho, y me ha puesto el pie izquierdo que mínimo habéis visto dos de las películas que mencionaré ahora. La mítica Memories of Murder, que pronto tendremos en España de la mano de La Aventura, y es un icono absoluto en Corea y en la cinematografía del director. The Host, film que aquí estrenaron como la nueva película de monstruos en plan King Kong o similar, y es más un drama familiar con bicho de fondo que aparece ocasionalmente. Snowpiercer, thriller basado en el cómic francés del mismo nombre y que adoro, ubicada en un tren con estratos sociales y una pelea tremenda en uno de los vagones. Por cierto, sale Capitán América de prota, no está de más señalarlo. Finalmente, Okja, no puedo olvidarme de ella, una de las apuestas más fuertes por parte de Netflix el año pasado y que aún no he reseñado en el canal. No, todavía no, soy un puto desastre. ¿No sería esa la mejor ocasión de hablar de Bong Joon-ho? Yo creo que sí, tomo nota mental. Pues con todo esto, hay que sumar otra maravilla de título, Mother, protagonizada por Jim Hye-ja, habitual en series de televisión, y el desaparecido Won Bin. Y digo desaparecido porque después del Hombre sin pasado, película que para mí podría ser fácilmente la que más amo del mercado surcoreano, y tras trabajar en otras películas como Brotherhood of War, brutal film bélico, o Guns and Talks, con cierto toque Guy Ritchie salvando las distancias, no se sabe nada más de él. Y joder, no os podéis imaginar lo que me duele eso. Al menos siempre podemos revisionar su filmografía y entre ellas Mother, el largometraje que nos ocupa ahora y donde él interpreta a Jung Do-jung, un joven a quien acusan del cruel asesinato de una chica, acto que en realidad no ha cometido. Su madre, papel de Jim Hye-ja, luchará a capa y espada contra la inocencia de su hijo, que además no es un chico corriente, y decidirá sacar a la luz la verdad de tal atrocidad. Nos encontramos, como veis, otra vez en una historia de venganza y de tomar justicia por la mano, trama que a mí me encanta, que con los papelones de ellos dos y lo bien que está desarrollada la historia, me importa un huevo que hayamos visto este género mil veces. Sigue siendo una maravilla a manos del estilo tan contundente de Bong Joon-ho, que además es quien escribe el guión. Visionado obligado y de paso os recuerdo que Mother la podéis encontrar en España de la mano de Media3 Studios. Y con esto llegamos al final del capítulo de hoy. Estoy convencido que alguna de estas cuatro historias de mujeres luchadoras en busca de justicia os ha cautivado y apuesto a que veréis mínimo una de ellas. Nada más por mi parte, que paséis muy buena semana. Un abrazo a todos y a todas y hasta el próximo vídeo.